La muestra se llama Reflejos del Camino. Y este no es un camino de una ciudad a otra ciudad. Es un camino tampoco de nacimiento a la muerte. Es un camino mucho más estrecho. El propósito es de entender que yo no soy este cuerpito humano limitado con todos sus problemitas, todos sus deseos, todas sus cosas, pero que soy una conciencia muy elevada, tan elevada que puede llegar a un punto que solamente hay luz, que ve todo como luz, que soy luz, que entiendo que mi destino final es así, regresando a mi principio. Y esta es mi opinión muy honestamente. Entonces, Reflejos del Camino es Reflejos del Camino entre la oscuridad y la luz, entre la ignorancia y la conciencia superior. Y seguramente hay caminos y reflejos que cruzan con pensamientos o reflejos o caminos de otras personas, y nos encontramos en vivo o solamente en idea, en pensar, en impulsos. Me gusta que mi obra tenga algo positivo, que mi obra indica una libertad que en cada persona existe, y que nosotros, yo en este caso, me siento muy privilegiado tener la posibilidad de expresar este y compartir este con otras personas. Las cosas no vienen por accidentes, las cosas vienen porque una fuerza mucho más grande que nosotros, que arregla esta creación en donde nosotros participa, nos parece, nos desaparece en este tremendo teatro absurdo, a veces también delicioso, también peor que cualquier sitio imaginable, esta cosa absurda que es la vida. Sí, yo sigo los impulsos que me da y me gusta compartir este camino, y ojalá es un estímulo para otros. El ser humano realmente, hay muchos mitos sobre este, está un poco perdido en esta tierra, hasta que no realice que la energía del ser humano tiene que dirigir adentro y entender que la luz o el progreso espiritual no está afuera, pero está adentro. Y este camino que yo estoy hablando es un camino personal, por cada persona distinto, pero cada persona buscando la misma cosa. Es su ser más alto, más completo, reflejado en su conciencia, en una iluminación, si quieres, en una totalidad que no malogra. Una totalidad que va en el mismo ritmo que la naturaleza. El ser humano es un ser, un bicho muy complicado, y malogra muchas cosas. Y después de malograr, vas a encontrar soluciones para reponerlo, para arreglarlo.
El ser humano es un ser bastante loco y no, aparentemente, no tiene la necesidad en este momento de la creación de ir adentro y buscar soluciones que realmente trae paz y mejores circunstancias para todo, mejores circunstancias para vivir, limpiando el agua, limpiando el ambiente, limpiando el aire, limpiando nuestro pensamiento.